Llegamos al ejercicio nivel Saiyajin fase Dios. Ejercicio de geometría, calcular el área sombreada. Está muy interesante. Estoy seguro que con todo lo que hemos visto hasta ahora eres capaz de resolver esto. Pausa tu video, tómate tu tiempo. Si necesitas recapitular ejercicios relacionados, hazlo para que puedas aprender mucho más. ¿De acuerdo? Entonces allí interpretas, analizas, crea un plan de acción y ahorita lo resolvemos. ¿Sí? ¿Estás listo? Pues empecemos. El plan de acción en este tipo de ejercicios, sobre todo en este tipo de ejercicios, es vital, ¿ok? Tú tienes que primero analizar qué es lo que hay allí. Bueno, en matemática, en términos generales, todo radica en un plan de acción, en saber qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Ahora, aquí tú quieres el área sombreada. Yo voy a dejar ese dibujo un momentico acá. Pero mira el referencial que voy a trazar, ¿ok? Este es un dibujo referencial. Básicamente busco plasmar lo que tiene aquel ejercicio, aquel dibujo. Mira que si este es nuestro cuadrado, está partido así por la diagonal, ¿de acuerdo? Tenemos ahí una diagonal. Y podrías decir que aquí hay, con lo que sería la mitad de la diagonal, una semicircunferencia, ¿cierto? Aquí hay una semicircunferencia con lo que es la mitad de la diagonal. De hecho, es un cuarto de circunferencia, ¿no? Semicircunferencia es la mitad. Esto es un cuarto de circunferencia, este espacio. Pero ese no es el área que te están pidiendo, ¿cierto? A ti te dicen, ahora, de este lado, si tú trazaras aquí una línea que viniera e hiciera esta curvita, y trazaras aquí otra que viniera e hiciera esta curvita, ahí básicamente podríamos decir que es como que el dibujo que está allá, ¿cierto? Pero tú esto lo puedes separar en dos figuras. Enfócate en esa diagonal, enfócate en la diagonal y sepárala en dos figuras, ¿sí? Mira que básicamente tú puedes pensar que el área sombreada total, mira que voy a llamar área 1 y área 2 a unos colores que voy a trazar. Atención a cómo lo vamos a hacer. Mira, tú puedes decir, ¿qué pasaría si te concentras en esta línea en rojo y en esto que está aquí en rojo, hasta allí solamente? ¿Cómo lo podemos calcular? Esa cantidad de área, ¿no? Pero a eso que está en rojo lo voy a llamar área 1, ¿de acuerdo? Y lo que voy a colocar en azul va a ser área 2. Este pedazo está aquí, mira que esto está sombreado hasta acá, seguro. Y de aquí hasta aquí también está sombreado nuestro dibujo. Entonces, área 1 más el área 2 sería nuestra área sombreada. Ahora, el área 1, ¿de dónde lo podríamos calcular? El área 1 lo puedes pensar de que viene de un dibujo completo, así, ¿te acuerdas del ejercicio de los pétalos? ¿Sí? Si tú calculas esta área completa y calculas esta área completa, que ya lo practicamos previamente en un ejercicio de los pétalos, ¿sí? Tú puedes agarrar y calculando esa área, vamos a llamarla área del pétalo, ¿ok? A esa área del pétalo, que es esto y esto. Si tú lo partes a la mitad, tendrías el área 1, ¿sí o no? Si tú agarras y calculas el área del pétalo y lo divides a la mitad, tienes el área 1 que está en rojo. Este es plan de acción de cómo lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Eso sería para nosotros el área 1. ¿Por qué? Porque al final, si tienes el área del pétalo y lo quitas aquí este pedazo, te quedan estas dos cantidades. De hecho, atención a esto. Tú también podrías pensar lo siguiente. Mira que tú en el fondo tienes que es esta área con aquella área arribita. ¿De acuerdo? Tú tienes básicamente esas dos áreas como tal aquí. Si tú esto lo quitas y lo pasas para acá, mira que te quedaría esta área sombreada directamente. Entonces, básicamente el área 1 también lo puedes pensar así. ¿Ok? Mira que estas dos juntas equivalen a esto que está acá. Y esto que está aquí abajito, ¿a qué hace equivalencia? Mira, a un cuadrado menos el cuarto de una circunferencia. Quiere decir que el área 1 lo puedes pensar como la mitad del área de un pétalo, o también, que lo vamos a hacer así mejor, o también, aquí lo estoy haciendo en tiempo real, explicándote como si estuviésemos realmente en una clase, ¿de acuerdo? Creando plan de acción, que se nos vengan ideas, o también como que el área 1 sería el área del cuadrado menos, ¿sí? El área del cuadrado menos la cuarta parte del área de una circunferencia. Adicionalmente, tenemos allí en el enunciado que el lado de nuestro cuadrado mide 4 unidades.
Entonces ahí podemos decir que como es nuestro cuadrado, si estos son cuatro unidades, el radio de esa circunferencia serían esas cuatro unidades y el área del cuadrado vamos a trabajar con esas cuatro unidades. Entonces ahí vamos a sacar cuánto sería el área 1, más sencillo. Completo, vamos a hablar de que el área del cuadrado por ser 4 por 4, aquí serían 16. El área 1 va a ser 16 menos pi por el radio al cuadrado. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta acá, porque recuerda que aquí tenemos nuestro círculo. Serían 16 dividido 4 porque es la cuarta parte del círculo. 16 entre 4 se simplifican y quedarían 4 pi. Entonces acá tendríamos 16 menos 4 pi. Eso que tenemos acá sería el área 1, que es la roja para nosotros, es lo que vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿qué te invito yo? A que lo pienses también como la mitad del área del pétalo y te vas a percatar que llegas al mismo resultado. Busca ejercicios previos para que veas que por allí también vas a llegar igual. Ahora, eso es el área 1, listo. El área 2, ¿de dónde lo vamos a calcular? Tú dices, bueno, el área 2, tú puedes pensarlo como que a un triángulo, ¿sí? A un triángulo cuya área la puedes calcular, mira que ahí tienes un triángulo, le quitas la cuarta parte de una circunferencia cuyo radio es básicamente la diagonal del cuadrado inicial. Mira que la diagonal del cuadrado inicial, la distancia que hay desde aquí hasta acá, sería el radio de la circunferencia. Es la diagonal de ese cuadrado. Y la diagonal de ese cuadrado, si la trazas así, es exactamente esta misma. ¿De acuerdo? Ahora, si esto mide 4 unidades, la diagonal, recuerda que siempre para un cuadrado, por ser la hipotenusa de un triángulo cuyos dos catetos son iguales, es 4 por raíz de 2. Eso sería la diagonal completa. La distancia que hay desde este punto a este punto. Pero el radio de esta circunferencia es la mitad de la diagonal. Quiere decir que aquí la distancia que hay desde este punto hasta acá, que sería para nosotros el radio, por ser la mitad de esto, va a ser 2 veces raíz de 2. Eso sería el radio de nuestro círculo en ese sentido, ¿ok? Ahora, mira que el área azul, lo que tenemos aquí en azul, lo vamos a trabajar básicamente como que agarramos el área de nuestro triángulo, le restamos la cuarta parte del área del círculo y con eso tenemos el área 2. ¿Queda claro? Entonces aquí, el área 2 sería el área del triángulo completo menos la cuarta parte del área de ese círculo. El triángulo, ¿cuánto mide la base y la altura? Base es 4, altura es 4, 16 sería 4 por 4, entre 2 daría 8. Al final el área del triángulo es la mitad del área del cuadrado. Entonces si este era 16, el área de ese triángulo sería 8 unidades. Entonces el área 2 van a ser 8 unidades que le vamos a restar ¿quién? El área del círculo que es pi por el radio al cuadrado sobre 4. El radio dijimos que era la mitad de la diagonal, por lo tanto 2 raíz de 2, aquí serían 2 raíz de 2 al cuadrado y nos toca hacer esa operación. Aquí, cuidado con eso, que esto sería aritmética. El raíz de 2 se cancela con la raíz, pero este 2 también queda elevado al cuadrado. 2 al cuadrado serían 4. Por el 2 que sobrevive en la raíz, daría 8. Y 8 que queda aquí entre 4, eso serían 2 por pi, 2 pi. ¿De acuerdo? Entonces pilas con eso, eso es aritmética. Eso ya lo trabajamos en el curso de aritmética y te invito a que le eches un repaso en caso de que sea necesario. Entonces aquí serían 2 pi. ¿Ok? Ahora, si este es el área 2 y este es el área 1, mira el área 2, lo voy a colocar en azul. El resultado de nuestro dibujo, lo que vamos a hacer es sumar esas dos áreas que acabamos de separar. Por lo tanto, el área sombreada sería 16 menos 4 pi, que le vamos a sumar 8 menos 2 pi. Mira que no puse paréntesis ni nada porque estamos sumando y esto no va a cambiar el signo de nada. 16 más 8 serían 24 y 4 pi menos 2 pi darían menos 6 pi. Conclusión, el área sombreada serían 24 menos 6pi, que si sacas factor común el 6, porque aquí es múltiplo de 6, 6 factor común al 24 lo divides entre 6, queda que eso es igual a 4, y al 6pi, si le quitas el 6, quedaría pi. Por lo tanto, eso es 6 que multiplica a 4 menos pi. Si esto es centímetros, aquí serían centímetros cuadrados y por eso la respuesta sería la opción A. ¿Qué te pareció? Mira que básicamente crear un plan de acción inicial es vital. Mira que lo que importa es el área sombreada,
que establezca bien tu dibujo, cómo vas a calcular esta, cómo vas a calcular este y los dos resultados, sumarlos. ¿Te gustó? Quedó interesante, ¿cierto? Chao.